Pediclas siempre la banea. Hoy ya juega en juego. Uno. Ya. Siendo que es liderado lo peor para Fox, debería banear la primera, ¿no? Hace nada. Terminaba en Robo y MVM. Sí, 3-1. Wow. Está destruyendo. Casi la. La... Ah, barro. Ups, ese. Estaba bien pensado. Muy buen backer. Ha estado y a punto vuelve. De no llegar, eh. Llega a hacer dribble y no vuelve. Vamos. Le ha devuelto el color con eso. Puede ser. No, creo que el color lo habría dejado. Jab, multi jab. Le devuelve el gordo con el reflector. Lo cual lo deja bueno, puesto. Está... Ahora está Fox a porcentaje de KO, realmente. Le ha pegado el gordo. Oh. Ha intentado tirar esa. Ha intentado cambiarlo después de tirar el Shine para que sea suyo y sea Bardo el que no pueda subir, eh. Está muy bien pensado. Pero creo que cuando mal. Está colocado, ya no es un proyectil, así que literalmente no se puede reflectar. Ahí ha dropeado el reflector y por tanto ha recibido el golpe. Y ese bait lleva... es suficiente, efectivamente. Bueno, no nos habíamos dado cuenta, pero dado el caso, tenemos ya los 4 grandes campeones de la comunidad en el top 4. El clásico. Sí, los más clásicos. No hay nadie que consiga quitarlos de estas posiciones. La había estado cerca. La había estado cerca hoy, pero no ha sido capaz. Habría conseguido el top 4. Ahí como mal con la quinta posición por esta vez. Otra vez consigue colocar el gordo ahí. Cualquier daño que reciba el gordo lo devuelve. Es decir, el blaster lo devolvería. No. Tienes que hacerle más de 2%, creo que era. Con el fire de Estela no lo devuelve. Muy buena per por parte de Pika, leyéndole la pinta. Y le devuelve el gordo. Salto. Y el Leiro ha entrado las dos veces, las tres veces que Pika ha intentado engancharle con la pared. Ahí no ha entrado ese up smash por muy poco. Vamos a ver el gordo. Llega a hacer un up smash aquí. Y... lanza Piticla sin necesidad del gordo, simplemente lo golpea con el golpe del martillo. Del ¡wow! Gordo. No ha sido suficiente. Está a punto de llevárselo. ¡Oh! Ese Aper, le ha pillado fuera. Bardo no ha conseguido volver, no se ha agarrado al borde. Le ha pillado fuera de la Super Arbor del API. La verdad es que ha estado muy bien calculado por parte de Piticla ese API. Y bastante arriesgado, porque no llega a través de esa Super Arbor y habría muerto cuando Bardo cayera sobre él. ¡Sobrevive! ¡Sonic! Bardo cambia a Sonic. Bardo cambia a su Sonic. Tenemos al Piticla con uno a su favor. 3, 2, 1, ya. Recordemos que solamente quedan 3 partidas. El que gane de esta irá contra el loser de la Winner Finals. Esperemos que le vaya mejor que a Orpen con Sonic. Pero por ahora la partida está empezando igual que contra Orpen. Esto era un down B, porque no ha empezado el mochalo. Normalmente acostumbran a abusar bastante más del side B que del down B. Es que no entiendo cómo funciona el spin de Sonic. Nunca lo he jugado. Nah. Me parece... Lo que tienes que entender de Sonic es lo siguiente. Gira, hitbox. Gira, hitbox. Eso es todo. Si no hace más que girar. Su nombre no debería ser Sonic. Debería ser Sonic Spin to Win. Spinonic. Tío, suena bien, suena bueno, suena a mecha. Un mecha que tira. Buen dash attack. Lo saca con el dash attack del borde. No consigue castigarle el normal get up con un bait. Y está buscando ya la kill. Porque. Ha sido un buen intento de. Intenta verle la de Larry. Le darle la pinta a Abby.
llega a entrar, hubiese sido precioso, yo me caigo de la silla. ¡Oh! Y esa es la de King. Tengo aquí para quitárselo encima, y necesito los puntitos. Dentro de poco tenemos un Sonic Full Rage. Ya tenemos un Sonic Full Rage. Esto ha sido bastante arriesgado por parte de Bardo, pero llega a enganchar y a lo mejor Pitikla habría tenido que echar. Pero ese Neutral Bee ha muerto porque el Neutral Bee ha ido por Pitikla al pobre. Y luego ha sido piñado. ¿Es posible hacer Wall Jump después de que Sonic haya hecho el atisco? Buen test por parte de Pitikla. Intenta sacarlo de nuevo con otro Lay, pero no lo consigue. Más pista por parte de Bardo. Le he cortado la ventista del Mister con la bola, La ventista del Mister no es tan invencible como pensábamos. Y tenemos a Pitikla sacando a Bardo con Bait del escenario. También como puede. Tenemos ahí un uptick por parte del Fox. Y un castigo del normal guitar con un dash. Muy buena de ella. Dos stocks por parte de Pitikla. Sí, la verdad que sí. Como hemos dicho al principio. Ups, esta no era. A Pitikla no le está costando del todo Bardo. Yo desde esta empezamos a pacientar. No sabe con qué le va mejor, porque con DDD por lo menos está quitando. Pero de momento va al tier sur, va a por Sonic. Ya tenemos a Pitikla sacando a Bardo del escenario con Jabs, con Hill. Salto a salto en muelle. Wow, upper. Y vuelve a denegarle el 0 to death de Fox contra Sonic. Parece que Sonic tiene un mal match contra Fox. Ha leído el eso es más, se ha conectado por detrás. Y aún así, vamos a ver si consigue atacarlo. Vuelve por arriba. Muy buena bota por parte de Pitikla, se lleva el stock. Sí que ha sido una muy buena bota, la verdad. Multi jab, a down tilt, pero no ha conseguido continuar con ese muy buen pivot grab. Otro. Otro pivot grab. Conseguirá el tercero en a row. No ha salido pivot grab, ha salido el tilt. Y otra vez. Ese combo. No consigue llevarse todavía. ¡Oh! ¡Wow! Ese Sonic Punch destruye. Lo ha empezado a cargar mucho antes de que Fox usara su AP. Con lo cual es una leyenda mucho mayor. Si lo ha hecho para ganar tiempo, o sea, Pitikla ha hecho el AP para ganar tiempo porque se lo ha visto venir. Pero a Bardo le ha dado tiempo a cargarlo al máximo. Lo cual le podría dar, si la dicha es buena, le podría dar una victoria en este set. Solo tiene que gimpearle de buena forma. O subirle porcentaje. Fox se lleva muy mal con los gimpeos en general. Si le gimpeas y le das una mala posición, cuesta mucho volver por los ángulos que tiene para la pista. Pero no, ahí tenemos otro. O sea, per que diga, se lleva la partida. Tenemos otro 3-0 para Pitikla. Es el que pasa a tener su combate en Loser Finals contra Robo Luigi. Repetimos el combate.